La palabra al representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Zaplana, cuando quiera. Mire, señor Barceló, hoy usted nos ha citado aquí a petición propia para hablar sobre el Departamento de Salud de Torrevieja, que termina el contrato en vigor el viernes que viene, y ha faltado una semana, usted nos ha convocado aquí, y yo me voy con una desazón porque yo veo que usted, para abrir otra vez un debate ideológico. Un debate que ya hemos traído estas Cortes en muchas ocasiones, donde ustedes defienden una posición, nosotros defendemos otra, usted critica la nuestra, nosotros la suya, pero es que queda una semana. Y yo le he preguntado a usted que qué pasa con el decreto de personal, y usted me ha dicho en breve, pero es que queda una semana. Pero es que le he preguntado a usted qué pasa con el convenio colectivo, que usted ha denunciado, y con la congelación de la subida del 5% de los trabajadores, que algunos grupos de aquí, que dicen que defienden mucho a los trabajadores, se callan y se niegan a hablar de qué pasa con ese 5%. Pero es que usted nos dice que estamos preparados, porque los sindicatos se quejan de lo que pasa con la empresa. Pero miren, es que se quejan de lo que va a pasar con usted. Se quejan de que la semana que viene usted solamente va a poder contratar a 12 enfermeros y 3 médicos. Y se van 300 el viernes. 300. No estamos hablando del modelo o de la pelea de modelos entre usted, nosotros, de los contratos. Estamos pensando en lo que va a pasar con la sanidad del Departamento de Salud de Torrevieja el viernes que viene, señora Barceló. Y usted nos acepta aquí para estar 2 horas hablando y no ha resuelto nada. No sabemos qué va a pasar el viernes. ¿Usted tiene fondo presupuestario ahora mismo para asumir la contratación de las 300 personas que vencen contrato el día 15? ¿Tiene usted el dinero preparado? ¿Tiene la aprobación de Hacienda para hacerlo? Usted ha sacado hoy el tema de los sinergiados aquí y dice, no, es que como tienen trabajadores en los dos... Claro que sí, pero eso usted lo sabía, porque lo hemos debatido aquí, porque se lo hemos avisado. ¿Y usted qué ha hecho? Nada. No ha hecho nada. Sabía que pasaba porque no tenían exclusividad, porque ese tema no estaba resuelto. Y señora Barceló, ¿usted critica esto de los sinergiados? Pero esto pasa en la pública. ¿O es que usted no manda a gente del Hospital de San Juan al Collo del Hospital de San Juan a la Vila? ¿Es que no está acumulando tareas así? Pues si lo está haciendo usted también, ¿qué está criticando? Lo que pasa es que tenemos un problema con la exclusividad. Y mire, señora Barceló, lo que hay una cuestión que me preocupa muchísimo, 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 es el sectarismo que puede llegar a imperar en ese departamento la semana que viene. Porque usted no ha dejado claro cuál ha sido la forma de selección del personal de dirección. Y la semana pasada, la gerente, la nueva gerente nombrada usted, y la directora general de Recursos Humanos exigieron y pidieron un contrato en específico. De los 1.200, un contrato en específico. El de Teresa, yo digo T.M. Pero ellos dijeron nombre y apellidos de una persona, una trabajadora, que es la menor abusada por el marido de la señora Oltra, a la que exclusivamente la directora general de Recursos Humanos y la nueva gerente del departamento pidieron a la concesionaria el contrato exacto de esa persona, con nombre y con apellidos, cuando los nombres y el apellido de esa persona no ha trascendido a la voz pública. Señor Zapana, señora Barceló, no sé muy bien para qué quieren ustedes el contrato, pero no vamos a consentir una persecución política sobre esa persona, como ya ha hecho la Consellería de la señora Oltra y como el juzgado ha denunciado en su sentencia de abusos de su marido. Gracias.